Hola crocheteros, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase número 7 de este super reto crochetil, las cortinas de mis sueños. Recordemos que en total serán 10 clases, ya vamos llegando al final. Todas las clases anteriores y las que van a ir viniendo siempre quedan en la i desplegable. También les cuento que han vuelto los tutoriales normales de Auyama Crochet por fuera del reto, así que lo mejor es estar suscrito al canal, por aquí está el botoncito para suscribirse y así podrás estar al tanto de todos los nuevos proyectos y tutoriales de Auyama Crochet. Bueno, pues la clase de hoy está dedicada ya al borde inferior de nuestras cortinas, a la puntilla, como se le dice en muchos países. Este será el resultado final, pero hoy solo vamos a hacer la mitad, ya que es una parte como más delicada de nuestras cortinas y quiero explicarles un par de cositas para que nos quede bien. La puntilla o borde que vamos a aprender a hacer hoy nos sirve como borde de encaje para cualquier otro proyecto, para toallas, para manteles, para colchas, bueno, todo lo que se les ocurra que pueda tener su borde de encaje a crochet. Vamos a ver entonces cómo empezarla. Muy bien, pues por aquí tengo la clase 6. Yo después de esta clase 6 volví a traer un poco del punto de la clase 5, pero bueno, esta es mi decisión. Lo importante es que terminemos ahora, cualquiera que sea nuestro punto, en una fila de arcos o ventanas, como estos del final de la clase 6. Yo aquí tengo estos que son equivalentes, ¿vale? En la parte de abajo. Tienen la misma longitud y están localizados en el mismo sitio. Vamos a intentar que quede del revés para el siguiente punto empezarlo del derecho. Entonces vamos a hacer aquí 4 cadenas para empezar ya el punto de esta clase 7. Giramos el trabajo y vamos a hacer un punto alto en el primer arco, ventana, agujero, lo que tengamos ahí disponible del último punto. Luego vamos a hacer una cadena, vamos a pasar al siguiente agujero y ahí vamos a hacer un punto alto. De nuevo hacemos una cadena y vamos a hacer un punto alto en la misma ventana, en el mismo agujero. Y así es como va a ser este punto. Solo el primer arco va a tener un punto alto y de resto todos los arcos van a tener 2 puntos altos separados por una cadena. Todos los puntos altos de esta fila van a ir siempre separados por una cadena. Pasamos al siguiente agujero y hacemos un punto alto, una cadena y un punto alto. Repetimos una cadena, pasamos al siguiente agujero y bueno, aquí ya sabemos lo que sigue. Así nos vamos hasta el final de la fila. Vale, ya llegué por aquí al final, en la última ventanita solo vamos a hacer un punto alto, siempre separando con una cadena esos puntos altos. Y después de ese punto alto en la última ventana hacemos una cadena y hacemos un punto alto en la tercera cadena de la fila anterior. En mi caso es la tercera cadena porque decidí hacerlo encima de este punto. Pero si trabajamos los arcos de la clase 6, pues sería en el último punto bajo que tenemos ahí que cierra el arco. Ahí sería ese último punto alto. Ahora para la siguiente fila vamos a hacer una cadena, giramos el trabajo y aquí vamos a trabajar puntos bajos en cada punto y en cada agujero. Punto, agujero, punto, agujero. Así es todo puntos bajos. Es muy fácil, aunque un poquito más demorada, porque bueno, los puntos bajos van a tomar un poquito más de tiempo, pero es una fila muy fácil. Punto bajo sobre cada barriguita y punto bajo en cada agujero. Y así nos vamos hasta el otro lado. Por aquí ya voy llegando al final, hacemos un punto bajo en esa última barriguita. Un punto bajo en el último agujero antes de las cadenas y el último punto bajo sobre la tercera cadena de la fila anterior. Ahí ya tenemos esta fila toda de puntos bajos y ahora podemos soltar nuestro tejido un momento. Vamos a parar de tejer, vamos a doblar la cortina por la mitad y vamos a identificar ese punto central de nuestras cortinas.
Esta es la forma más rápida de hacerla, pero si queremos contar hasta llegar a la mitad, también podemos hacerlo. Aquí marco ese punto central de las cortinas, doblándolas por la mitad. Podemos usar un marcador, un hilo de otro color y ahora ya la podemos abrir. Y lo que vamos a hacer es al lado y lado contar múltiplos de 16. Entonces desde ese punto central me voy contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y así vuelvo a empezar. 1, 2, 3, 4 y así voy contando de 16 en 16. Este es mi último 16, o sea, fui contando 16 y me llegó hasta aquí. Antes de terminar, aquí nos van a sobrar unos puntos, van a ser distintos en cada caso. Pueden ser 5, 8, los que sean. Y a ese múltiplo de 16 le vamos a sumar un punto. Ahí en el punto de al lado es donde voy a poner el marcador. O sea, esto es todo múltiplos de 16 más un puntito a la derecha. Ahí pongo mi marcador, me sobran los puntos que me sobren y voy a hacer lo mismo al otro lado, que si todo está bien, pues nos debería quedar más o menos parecido con el mismo número de puntos sobrando. Múltiplos de 16 y le sumamos un puntito a la izquierda. Solo uno y ahí ponemos el marcador. Para que me entiendan, vamos a hacer un punto que es múltiplo de 16 y va a ir de marcador a marcador. Si lo empezáramos desde el principio, todos estos puntos que nos sobran nos quedarían al final, o sea, nos quedaría descuadrada esta parte de la cortina. Por eso los hemos centrado y en las esquinas vamos a trabajar de otra manera para que nos quede ahí rectito. Entonces vamos a hacer una cadena y ahora vamos a hacer puntos bajos en cada punto que nos sobre hasta llegar al marcador. Aquí pueden ser 3, 6, 11, cada uno va a tener un número distinto de puntos. Ya puedo quitar el marcador y a partir de donde estaba el marcador voy a hacer 5 puntos bajos. 1 donde estaba el marcador. 2, 3 y así hasta tener los puntos de inicio y luego 5 puntos bajos que ya hacen parte de mi punto. Ahora vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y en la siguiente barriguita otro punto alto. Y ahora vamos a hacer 3 puntos altos dobles. Para el punto alto doble enlazo dos veces, inserto el ganchillo donde voy a trabajar. Me quedan como 4 aritos en el ganchillo. Y los atravieso de dos en dos. Por aquí dos, después dos y dos. Y ahí ya tenemos nuestro punto alto doble. Hago otros dos porque son 3 en total. Este sería el segundo, siempre atravesando esos aritos de dos en dos. Ahora el tercero. Y nos vamos creando como una montañita. Ahora vamos a hacer 2 puntos altos. Y vamos a hacer 9 puntos bajos. Ahí tengo mis 9 puntos bajos después de la montañita. Y esta es la secuencia que vamos a repetir desde los puntos altos hasta el noveno punto bajo. Vamos a repetirla. Entonces, 2 puntos altos primero, aquí la repetimos rápidamente, 3 puntos altos dobles, 2 otra vez 2 puntos altos para bajar de la montañita y por último 9 puntos bajos. Nos vamos haciendo 9 puntos bajos y de nuevo empezaríamos otra vez la secuencia desde los 2 puntos altos. Así nos vamos entonces hasta el otro lado. Así es como va quedando esta fila. Y al final este marcador no es tan importante. Lo importante es que nos quepan
Después de la montaña, 5 puntos bajos. Después de los puntos altos, 5 puntos bajos. Nos deben caber. Y luego, los puntos que nos sobren los vamos a completar haciendo puntos bajos. Esto en teoría nos debe quedar igual que al otro lado para que nuestro punto quede centrado. Bueno, vamos a hacer ahora 3 cadenas, giramos el trabajo y ahora vamos a volver a poner el marcador en donde va a empezar nuestro punto. Entonces, identificamos los 3 puntos altos dobles, luego los 2 puntos altos y desde ahí vamos a contar 5 barriguitas de puntos bajos. En la quinta barriguita vamos a poner un marcador y ahora me voy a ir haciendo puntos altos hasta ese marcador. La primera barriguita la considero ya trabajada con esas 3 cadenas, entonces paso a la segunda, ahí hago un punto alto y me voy haciendo puntos altos hasta donde esté mi marcador, con el marcador incluido, o sea, donde estaba el marcador, hago el último punto alto. Ahora voy a hacer una cadena y en la parte de abajo me voy a saltar 2 barriguitas. En la tercera vamos a hacer un punto alto. De nuevo hago una cadena. Me salto 2 puntos en la parte de abajo, 1 y 2, y en el tercero voy a hacer otro punto alto. Ahora vamos a hacer 2 cadenas. Me salto solo un punto y en el segundo, que me debe coincidir con el centro de mi montañita, voy a hacer un punto alto. Ahora hago 5 cadenas y en ese mismo punto donde acabo de trabajar hago otro punto alto. Así nos queda como la cumbre de la montaña. Ahora hago 2 cadenas, me salto una barriguita y en la siguiente punto alto. Ahora nos estamos como devolviendo con las mismas instrucciones. Una cadena, me salto 2 puntos y en el tercero punto alto. Y para terminar, una cadena, me salto 2 puntos y en el tercero punto alto. Y esta sería la secuencia completa que vamos a repetir una y otra vez en esta fila. Nos tiene que quedar así. Entonces vamos a repetir toda esta secuencia subiendo las montañitas hasta el otro lado. Después del punto alto hacemos una cadena, nos saltamos 2 puntos y en el tercero punto alto. Hacemos una cadena, nos saltamos 2 puntos y en el tercero punto alto. Ahora hacemos 2 cadenas, la tercera ventana es diferente, nos saltamos solo un punto y en el segundo, que debe coincidir con el centro de la montaña, vamos a hacer un punto alto. 5 cadenas y en el mismo punto otro punto alto. Ya subí a la cumbre y ahora tengo que empezar a bajar. 2 cadenas. Me salto un punto y en el segundo punto alto. Ahora solo una cadena, me salto 2 puntos y en el tercero punto alto. Y una cadena, me salto 2 puntos y en el tercero punto alto. Ya repetimos otra vez la secuencia, así es como nos tiene que ir quedando esta fila hasta el final. Por aquí ya voy terminando, después de esas 3 ventanas del final, vamos a completar haciendo puntos altos hasta llegar a la esquina de nuestra fila. Estos son los puntos que nos sobran, que no hacen parte de la secuencia. Y listo, terminamos nuestra fila.
Bueno, pues eso es todo por hoy. Recuerden, esta es solo la primera parte de este borde, de esta puntilla. La segunda parte la veremos la próxima semana en la clase 8. Así que ya nos vemos el próximo viernes en un tutorial normal. Recuerda suscribirte por si todavía no lo has hecho. Y nos vemos también en nuestro grupo, Las Cortinas de Mis Sueños, y bueno, en todas las redes sociales. Un abrazo muy grande y buen crochet.